Así es, aquí estamos en la Escuela de Pedregoso, donde este martes se desarrolla la etapa circuital, en este caso del 02 del Festival Estudiantil de las Artes. Y bueno, realizaron toda una decoración muy bonita y una amplia participación de alumnos en las diferentes modalidades. Aproximadamente 36 hay acá participando acá alumnos de diferentes centros educativos, tanto de primaria como también de secundaria. Nosotros tuvimos la oportunidad de apreciar algunas de las presentaciones y aquí se las mostramos. Y es que es muchísimo el talento de los estudiantes de los diferentes centros educativos. Ellos nos cuentan sus experiencias. Yo me dediqué toda la pandemia a perfeccionar mi arte, entonces yo estaba muy emocionado por participar en un Festival de las Artes ya para ya exhibirlo todo lo que podían hacer. Bueno, eso es una forma de mostrar entonces el arte. Sí. Estuvo muy bonito, la verdad, una experiencia inolvidable. Que muy bonita para poder estar uno cantando en frente de muchas personas, es algo muy especial para mí. ¿Contenta por estar aquí? Sí, muy contenta. Primero día y primero mucha emoción porque a mí me gusta mucho cantar de Isabel Pantoja y a mí me gusta mucho cantar también. Bueno, y no solo cantarla, veo que usted se mueve y todo ahí en el escenario. Sí, igualmente me gusta mucho todo lo que es así, tipo. ¿Le gusta cantar bastante en las actividades? Sí. ¿Y qué le parece hoy estar acá y con tanto público? De mucha emoción, muy bonito, una experiencia muy linda. Un baile folclor. Ajá. Y cuénteme, ¿qué te parece estar hoy aquí? De ahí muy bien, muy contenta, venir con mis compañeras aquí a bailar. ¿Está feliz? Sí. ¿Y le gusta mucho bailar? Me encanta. Ajá. ¿Y te gustaría todos los días seguir bailando y bailando y bailando? Sí. Yo vine a representar la categoría de máscara y estoy viendo algunas presentaciones porque la mitad de mi colegio hizo algunas presentaciones en lo que es canto, porque esa es básicamente la cosa que más hacemos ahí, lo que es música. Bueno, ¿y qué le parecen esos festivales? Está muy bonito, la verdad, las organizadoras y el comité decoraron muy bonito el gimnasio y todas las presentaciones están muy bonitas. A mí me gusta mucho venir al festival porque siempre es muy llamativo y muy bonito. Les mencionaba, esta la etapa circuital del 02 de la Regional Educativa de Pérez Celedón, un trabajo que se ha venido haciendo en coordinación entre diferentes docentes. Es a nivel circuital del circuito 02 de Pérez Celedón, ¿verdad? Estamos con todas las modalidades, tenemos 36 modalidades dentro de lo que es pintura, dibujo, esculturas vivientes, canción solista vocal infantil, canción popular, tenemos baile folclor, baile popular y tenemos esculturas también, dentro de todas las modalidades hay 36, ¿verdad? Con la participación de 24 instituciones a nivel del circuito. Tanto primaria como secundaria, ¿verdad? Tanto primaria como secundaria, sí. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Que esa es una forma de expresar todos esos talentos artísticos que tienen los alumnos. Exacto, porque a pesar de que tenemos ya hace como desde el 2019, fue la última vez, la participación es increíble, tenemos casi los 300 estudiantes, ¿verdad? Entonces es un éxito. Estamos muy contentos porque el día de hoy estamos realizando el Festival Estudiantil de las Artes en nuestro circuito, un derroche de arte por parte de todos los estudiantes de nuestro circuito, 24 instituciones, más de 260 estudiantes que hoy están mostrándole a la comunidad en general cómo se vive el arte en sus comunidades. Bueno, y qué bonito, ¿verdad? Bueno, este circuito tiene en su mayoría centros educativos que son todavía más rurales, ¿verdad?
Indudablemente, el distrito de Río Nuevo y Páramo son uno de los distritos más rurales de Pérez Zeledón, pero aún así ellos han salido desde tempranas horas de la mañana para poder estar hoy aquí en este evento que para nosotros es muy importante y para ellos que salen de sus comunidades también lo es. Y bueno, también la participación de la comunidad y los padres de familia. Claro, tenemos una gran participación de padres de familia, de todos esos familiares que participan de los ensayos en sus casas, que ayudan en las coreografías, en la escenografía. Todos ellos están aquí porque esto es una fiesta que disfrutan los estudiantes y las familias. La visita de ustedes termina de engalanar esta actividad y realmente estamos muy complacidos de esta actividad que organizó el Circuito 02. Es un día lleno de arte, cultura, de baile, cuentos. Es un día de fiesta para los estudiantes de todo el circuito. A mí me llena mucho de entusiasmo ver delegaciones de diferentes lugares que hicieron tanto esfuerzo, madrugaron y bueno, vienen con sus almuercitos y demás. Toda una logística que hay detrás de cada una de estas actividades. Porque esto no se trata la escuela de que solamente es venir a estudiar, es también desarrollar todas esas habilidades. Claro que sí, la educación es un proceso integral. Al ser un proceso integral, la música, la danza, el arte, todo tiene que ver, la feria científica que en su momento vendrá, todo esto hace parte a los estudiantes de una sociedad más inclusiva y una sociedad que día a día se va integrando más. Para ellos esto es una fiesta, ellos viven con tanta ilusión los preparativos, que ya faltan días, que los ensayos, es una fiesta que tiene días y hoy llega su momento culmen, ¿verdad? Para nosotros como circuito es, bueno, lindísimo y para la Escuela Pedregoso recibirlos es un privilegio. Así que los representantes del circuito serán seleccionados este día acá en la etapa circuital para participar próximamente en lo que será la etapa regional que está previsto que se lleve a cabo en el mes de octubre en diferentes centros educativos. Así que una muy bonita actividad, al igual que este circuito también ya se está desarrollando la etapa y la eliminatoria circuital también en los otros que pertenecen también a la Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón. Este es un reporte en cámaras de Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.